Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a este canalet y, desde luego, muchísimas gracias por vuestra compañía. Y bueno, ¿de qué va el vídeo de hoy? Hoy prácticamente para nada de Ardour, espero que no salga nada de Ardour, y esta vez voy a hablar más de OBS, porque de alguna manera, pues, voy a explicar lo que me ha pedido el amigo compañero Calamarines, compañero de fatigas aquí en nuestros respectivos canales de YouTube. Y ahora os enseño los comentarios en cuanto hagamos mi publicidad, mi entradilla, mi lo que sea. Hasta ahora. Bueno, pues como podéis ver, ya estamos por aquí y ya estamos en los comentarios del último vídeo donde nuestro querido compañero y amigo Calamarines, entre otras cosas, nos dice: ¿podría hacer un vídeo de cómo tiene la configuración de OBS para grabar? Porque se ve y se oye de lujo. Muchas gracias. No, muchas gracias. A usted, a ti, permíteme que te tute por este comentario y de esta manera pues azuzarme a salir un poco del mundo Ardour que me está llevando de cráneo y variar un poco de temática. Vamos a centrarnos un poco en OBS y pues enseñar en mi humilde opinión y mi, de alguna manera, pues mi configuración de una manera también muy sui generis. Porque, repito, está basada en otras configuraciones ya habidas de vídeos vuestros, de los que ya más sabéis sobre todo de temas de OBS cuando se han tocado. Pues yo he tomado mis apuntes en una configuración y otra, y luego pues también, lógicamente, he estado metido en husmeando por los foros de OBS en este sentido y ver lo que es cada parámetro. Suele estar perdido entre mi montón de papelujos que tengo por aquí y desordenados de todos los apuntes que tomo. Y de alguna manera pues voy siguiendo lo que mejor me ha funcionado. Y ya puestos, pues nos vamos a ir directamente ya a OBS, que como es lógico está arrancado porque estoy grabando. Y ahora pues vais a ver aquí pues al monstruo, iba a decir de las galletas, no, el mejor programa que hay de código abierto para crear contenido. Es una maravilla. Primera puntualización, vamos a ir desgranando puntualizaciones como lo tengo yo, que ya digo, ni puede ser ni lo mejor, y es más, en algunas cosas puede ser que esté mostrando alguna barra basada, alguna equivocación de, vamos, de manual. Pero para eso tenemos las cajitas de comentarios para seguir hablándonos y comentar, pues eso, oye, esto cámbialo así, ostras, esto que tienes así, pues me gusta, etcétera, etcétera, y cómo lo haces, cómo lo dejas de hacer. OBS 30.0.0. En todos los Linux Mint que he tenido, antes incluso que este, que el Victoria, y los tres de los que ahora mismo dispongo, unos funcionando más, otros menos, que tengo más abandonado últimamente y muy a mi pesar es el de producción musical porque no estoy haciendo nada. En ninguno de los tres Linux Mint he tenido problemas en funcionar con el de FlatHub. No he tenido necesidad en ninguno, así como sí que me ha pasado en otras distros, sobre todo, y lo digo aquí, y no pasa nada, en Ubuntu 22.04 le tuve que meter el de Snap, porque el de FlatHub allí no funcionaba, pero ya nos imaginamos por dónde van los tiros cuando se me actualizó a 30.0.0 de FlatHub allí, pues se fue todo a hacer puñetas. Segundo, ¿por dónde podemos ir por aquí? Pues, ¿cómo tengo los ajustes? General, tengo Lacry porque de alguna manera voy a subirme un poquito, vamos a ver si cierro por aquí ahora. Ahora me subo un poquito, ¿veis?
Ya sabéis que cuando nos movemos es porque te anclas en la zona que queda en este recuadro de tu webcam y la puedes mover a placer. Y así, pues, ¿qué pasa con el tema Acry? Vamos a abrir ajustes otra vez. El tema Acry, que es este, pues, que es el que me gusta más a mí porque quedan todos los botoncitos en azul. Una chorradita, pero que no está de más contarla para temas de personalización. Que menos en este mundillo del software libre, que lo bueno que tiene es que puedes personalizar hasta límites insospechados una distro. Pero no es motivo ahora de este vídeo. Salida, emisión, como veis, y gracias al último vídeo de YoYo, ya he estado trasteando con el Kicksync H264, pero aquí no he hecho pruebas, se ha quedado así de la última retoque que he ido buscando por aquí, pero no he probado hacer una emisión. Y creo que no hubiese funcionado. ¿Por qué? Porque ahora entramos en grabación, que como veis no lo puedo tocar porque estoy grabando, y en grabación he tenido que regresar al FMPEG BAP y H264 porque parece ser, como le pasaba a YoYo, que faltaba un paquete, pero él lo ha sabido encontrar, y dentro del mundo de ARC, ya sabemos que Arch es lo primero, primeras distros en que se suele actualizar todo antes que en ninguna otra. Me imagino que el paquete, que no debe ser otra cosa que un paquete faltante, por eso me da el error famoso que también nos ha enseñado YoYo en su vídeo, de que como si faltase actualizar códex, pues me dije, mira, vuelve para atrás, y para hacer este vídeo lo he tenido que dejar como estaba. FFMPEG-BAPI H.264, con lo cual mi dispositivo BAPI lógicamente es el dispositivo 56A1, que como vimos en el vídeo anterior es el nombre en clave de, o el nombre de código que le pone Intel a la Intel Arc 750. Los perfiles, yo ya los tengo apuntados también en mis apuntes, siempre me los cambio, siempre me dejo el perfil en High, lo más alto, el nivel el 5.2, siempre lo más alto, el control de frecuencia me paso siempre a CQP, y de alguna manera veis, no tengo que andar con el famoso bitrate, aquello que se pone, que algunos lo ponéis a 15.000, otros a 20.000, a lo máximo, lo mínimo, depende cómo lo subáis, YouTube os dice, ojo que te estás pasando cuando estás haciendo una emisión en directo. Bueno, yo trabajo con el CQP. Por defecto el QP debería estar a 20 y el mínimo creo que es en 1, que sería lo máximo, la máxima, digamos, calidad, etcétera, etcétera. Pues lo dejo en un término medio que son 10. El intervalo de fotogramas, lo decía YoYo, ya nos lo dijo en uno de los vídeos, pues yo, esto va a misa, pues 2 segundos. En audio él también dijo que hay que dejarlo a 256. Ahora por defecto no sé si te queda 160, creo que son 160, ahora no me acuerdo, pero da lo mismo. 256 es el bitrate de audio que le aconseja, y creo que por aquí ya empiezan a venir los pormenores de que, claro, cuanto más alto es un bitrate, pues más calidad vamos a lograr en un momento dado. Buffer de repetición no voy a entrar porque ahí no toco nada normalmente. Lo que es audio, pues audio del escritorio, mi interfaz de audio es la que tengo aquí. Hay la Scarlett 4 y 4 y en dispositivo de audio mic la Scarlett 4 y 4. Como vemos aquí en el demonio de audio de esta distro, pues por defecto que hay en salida mi salida analógica Scarlett 4 y 4 y en entrada mi entrada analógica Scarlett 4 y 4. Todo USB como podemos ver, y este es el micrófono que de momento pues estamos utilizando. Por lo tanto, pues está aquí. Por aquí no suelo tocar nada más yo, no he tocado nunca nada por aquí, por lo tanto, pues más vale que ni entremos. Vídeo por defecto, tanto la base como como la salida, pues igual, que tengáis al menos la alta definición 1920x1080 en cualquier vídeo mío, que menos. Y en avanzado, pues también dejo marcado convertir automáticamente a MP4. No es el caso, pero si tuviera que llevarme este fichero de vídeo a algún sitio como
ya digo, como Matroska, creo que es por defecto, pues el MKV. A alguien no le fuera bien, oye, yo no tengo este codec, pues para no andar con cambios raros de última hora, pues ya lo llevo en MP4 y ya está. Y ahora pues ya entramos en la parte más intrínseca. Yo creo que también depende mucho del micro que tengáis. Supongo que debe influir la calidad del micro, cuanto un micro, no siempre es así, pero me imagino que cuanto más caro, más bueno. Y eso nos lo ha enseñado también el amigo y compañero de Windows a Linux, o en ese caso de la guarida del audio, que es un especialista en temas de audio y sobre todo de micros, sabe un montón. Y para temas de micros, esto lo dejo concretamente a su albedrío para que os aconseje cómo no podía ser de otra manera. Yo tengo el que tengo, y el que tengo aquí y hace mucho tiempo es el AT20, que es Audio-Technica AT2020, en este caso es el XLR, preamplificado también con un preamplificador del mismo cable. Esto me suele dar unos 18 decibelios de promedio de ganancia, y ya con esto ya puedo jugar con la perilla de la Focusrite, que desde entonces ya nunca están ni por tres cuartos ni por ahí como había estado al principio. Ya se me va al punto medio. Pero así todo, ¿qué hago yo con mi micro? Y aquí también esto es muy personal. En filtros y en este micro, vuelvo a repetir, en este micro, no sé cómo te funcionaría tu micro, amigo, amiga, pues en este concretamente, por unas pruebas que hice con Audacity y le medí, de alguna manera pude ver el espectro que tiene y por dónde cojeaba, pues le suelo dar un poquito de ganancia en este ecualizador de tres bandas al alto, ya veis, medio decibelio, no mucho más. En medios sí, ese es lo que tengo más subidos, así la parte de medios la tengo forma, como podéis ver, la carita enfadada sería la curva. Está, mira, por subirle algo los bajos también, que no debería en este micrófono subirle los bajos. En ganancia, haciendo pruebas, siempre he visto en este micro, con esta Focusrite, y en esta máquina me he dado cuenta haciendo pruebas que jugando con la ganancia física y la ganancia esta no puedo pasarme de aquí de estos 11,1 hasta ahora de un último retoque de última hora y si se quedó, pero normalmente no puedo pasar de 11 porque como le suba mucho por aquí algo le sienta mal a la parte de hardware, que se oye raro el audio, por lo tanto no le puedo dar más ganancia, digamos, digital, por decirlo de alguna manera, por aquí. Eso sí, tengo que tener eliminación de ruido porque la zona donde estoy y lo que es, por decirle, el entorno mío, el estudio, ya son ganas de decirle estudio a mi antro, no está el estudio y por lo tanto pues no estoy libre de ruidos. Tengo que parar incluso un termo eléctrico que tengo detrás mío, porque se pone en marcha aleatoriamente, depende quién use el agua, y esto me lo captaría el micrófono. No tengo nada en contra de los perritos, pero el ladrido también me lo capta este micrófono. Por lo tanto, siempre tengo una eliminación de ruido, está en automático aquí, no sé a cuánto está, pero me va bien. Había tenido también un limitador, como podéis ver aquí está el limitador, pero lo dejé de usar, porque me dije, déjate de una cosa que te limite tus propios fallos, sino elimina mis fallos, que es intentar hablar de una manera pausada. Tengo tendencia a chillar, ya lo sabéis, y es cuando por aquí me clipea. Como podéis ver, el nivel del micrófono, pues procuro que no me pase de estos menos 5. Esto también es empírico, me lo he inventado yo porque he notado que haciendo pruebas, si no me sobrepasa de estos menos 5, pues no vais a encontrar, o yo no he sabido notar ya estos artefactos raros que se forman en el audio muchísimas veces. Otra cosa que nunca me olvido de meter, porque es intrínseco al tipo de micrófono que usamos, todo lo que es XLR iba conectado a uno de los conectores de tu interfaz de audio, y principalmente en esta que hay dos, que suele pasar que todos, al menos yo también tengo tendencia a conectar el micrófono en el lado izquierdo y solo oirías mi voz por el lado izquierdo, por el canal izquierdo. Solución,
Vengo aquí, siempre me marco esta casilla que pone mono, en donde pone mic, y así ya me sale la monitorización por los dos canales, como podéis ver aquí, y me ahorro muchos problemas ya con esto de dejarlo así en marcha. Y en fin, solamente, pues ya que estamos, enseñaros, que ya lo enseñé en otra ocasión, tengo otro micro idéntico, una T2020, pero en este caso es el USB, como podéis ver. Es el conector USB tipo impresora que hay en la base. Este sería su cable. Es un cable en origen que venía bastante largo. Viene, este es su trípode original, una mierdecita con perdón, que te queda bastante pegado a la mesa, pero este micro lo tengo normalmente paseándolo cuando me llevo mi portátil, cuando tengo que estar varios días fuera, dado que si tuviera que hacer algo de audio seguiría teniendo la calidad. Evidentemente este micrófono no vale nada de lo que os acabo de enseñar por aquí en los filtros. Me debería meter a filtros. Este micro precisamente no necesitaría nada de ganancia anulado. Por si acaso sí que necesitaría tener un limitador, pero con este micro me aparecería, vamos a arrancar otra vez el demonio de audio, me aparecería por aquí en entrada AT2020 USB, y aquí sí que ya tendría que bajarme esto más o menos a un 75%, meterle por si acaso en USB el limitador, pues a menos 2 decibelios, pero no sobrepasarse de ahí, por si acaso, ya digo, en OBS. Y eso sí, volver a ajustar otra vez, haciéndole las pruebas del espectro con Audacity, a ver por dónde cojea, que me parece que este me da más agudos que este. También tengo por ahí un viejo micrófono. Pero nada, mejor que ya no me enrolle más. Si acaso, si me lo proponéis en los comentarios, pues volveríamos a hacer pruebas de micrófono, pero un poco más a gusto nos quedaremos, dado ya tengo un vídeo sobre las pruebas con los tres micrófonos y las dos interfaces de audio, pero quedó muy pedestre. En una época en que, de momento, como dicen que la experiencia es un grado, pues lógicamente tengo más experiencia ahora que hace un año sobre audio y sobre hardware y sobre mis propios micros. Amigas, amigos, saludos cordiales, muchísima salud para todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.